Vamos a leer el manifiesto y empezamos con los cánticos y vamos a hacer una concentración. Yo creo que podemos estar orgullosos de Elche por la cantidad de gente que asistió a esta concentración. Siempre vamos a pensar que podía haber venido mucha más gente, pero es una de las concentraciones más numerosas que se ha hecho en toda España. Y sabemos que tenemos que seguir luchando, sabemos que esto es el principio y sabemos que todavía tenemos que dar unos cuantos pasos para acabar enfrentándonos a las eléctricas. No estamos solos, no somos los únicos los que estamos aquí que estamos sufriendo esto, y sabemos que la gran mayoría de gente está contra lo que están haciendo las eléctricas en este momento. Lo único que necesitamos es que la gente tenga claro que solo con la unidad vamos a conseguir enfrentarnos a toda la presión que estamos sufriendo por parte del oligopolio de las eléctricas. Sí, señor. Abans de començar, com és un poquet llarg, sí que voldríem convidar-vos a totes a participar en les reunions, a trobar-nos en xarxes socials i a sumar-nos, perquè bueno, és que és un tema que afecta absolutament a totes les persones. Anem en el manifest. Els últims mesos, les classes treballadores i la resta dels sectors populars estem veient una pujada escandalosa de la factura elèctrica. És tota una provocació que, enmig d'una crisi social com la que estem vivint, que el preu d'un bé imprescindible com és l'electricitat es multiplique, no hi ha dret. I no ens enganyem, el problema no és l'augment del cost de la producció de la pròpia electricitat, sinó el fet que les grans companyies busquen les seues lògiques per obtindre cada vegada més beneficis a costa del treball de la majoria social. És evident que la situació d'oligopoli en la que es troben aquestes companyies les fa guanyar sempre i les otorga el poder necessari per extorsionar i fer xantatge. La proposta del pla de govern és fer la llum més assequible a la majoria treballadora. Com? Suprimint el benefici extraordinari que els oligopolis obtenen al vendre energies nuclear i hidràulica al preu del gas. És a dir, acabar amb el privilegi d'obtindre el benefici econòmic de les energies més barates al preu de les energies més cares. Com han afrontat les elèctriques aquesta proposta? Amenaçant amb apagar les seues centrals nuclears en un acte de xantatge al nostre poble i a les institucions triades amb un aire quasi golpista. L'extorsió no és nova i ho hem vist sempre. Sempre que es plantegen limitacions sobre l'enorme benefici dels oligopolis, estos responen amb amenaces i xantatges, com la caiguda dels seus valors a la borsa. És necessari respondre a aquest xantatge i a l'agressió que suposa la pujada progressiva i continuada del preu de l'energia elèctrica. Només si som capaços de mostrar la nostra indignació als carrers, podrem enfrontar-nos a la pressió dels gegants energètics. El problema de fons té la mateixa estructura econòmica, social i política del sistema actual. Fa temps que l'antic capitalisme de lliure mercat ha mutat en un capitalisme de monopolis, un capitalisme en el que quatre grans companyies controlen la producció i distribució de subministres bàsics com l'energia, per la qual cosa controlen tota l'activitat econòmica i inclús les nostres vides personals,
mentre coaccionen els governs i limiten la democràcia. D'una forma possible d'enfrontar-se al descontrol dels mercats si no es planteja una alternativa. Si la construïm juntes, serem més fortes, tindrem més capacitat de resposta i les reformes que aprove qualsevol govern fort... qualsevol govern front a la pressió del poble seran més beneficioses per a la majoria social. En la mesura que tinguem clara una cosa, la força d'aquestes companyies només pot ser contestada amb la força d'un poble organitzat, un poble que planteja avui un altre model de societat, una societat que no estiga conduïda per la màxima del major benefici. Realmente el Estado y los gobiernos que en él participan con más o menos consentimiento no pueden ser otra cosa que marionetas en mano de esas compañías, capaces de hacer tambalear los pilares del Estado si no se hace lo que ellas quieren. Exigimos pasos firmes para evitarlo. El plan anunciado por el Gobierno no puede ser más que un necesario primer paso al que han de seguir enfrentándose a las eléctricas y a la oligarquía financiera. La intervención del mercado a favor de los intereses populares y de las personas en situación de pobreza energética y un plan de soberanía energética que permita a nuestro país la producción y distribución de energía con la menor dependencia posible de los mercados internacionales. Estamos, una vez más, ante las limitaciones que siempre nos encontramos mientras continuemos bajo el régimen de partidos asentados en el régimen del 78, quienes anteponen los intereses de las oligarquías a las del pueblo. Continuemos la lucha contra el saqueo al que nos somete el sistema capitalista. La clase trabajadora y sectores populares estamos asfixiados con el costo de vida, que no cesa de aumentar. Con el coste, ¿vale? Con el coste de vida que no cesa de aumentar en beneficio de las grandes corporaciones. Para ello es preciso que tengamos claro que es necesario plantearse la creación de una red de eléctricas públicas y la nacionalización de este sector estratégico, bajo supervisión y control popular, para impedir que esa ley del máximo beneficio gobierne sobre un bien que no podemos permitirnos que esté en manos privadas. Frente al robo de las eléctricas al pueblo, por la bajada del precio de la electricidad, nacionalización ya. Que no queremos, que no nos da la gana poner la lavadora a las 12 de la mañana. Que no queremos, que no nos da la gana poner la lavadora a las 12 de la mañana. Que no queremos, que no nos da la gana poner la lavadora a las 12 de la mañana. Que no queremos, que no nos da la gana poner la lavadora a las 12 de la mañana. Concentración por Elche, vamos a acabar, va a ser muy cortita, pero vamos a acabar ahí en el parque municipal para que se escuche por todo Elche las reivindicaciones que estamos teniendo, para exigir que se baje el precio de la luz, para exigir que cambien las políticas que están haciendo que suba escandalosamente el precio de la luz.
estamos en Elche, Alicante, contra los abusos y el robo de las eléctricas.